Los empleados públicos de la Comunidad Valenciana mejorarán sus retribuciones en el 2015. La joven española retenida por su familia biológica en los campamentos de Tinduf consigue escapar y llegar a Alicante. El Gobierno impugnará la consulta alternativa del 9 de noviembre porque la Generalitat mantiene la pregunta acerca de si se quiere que Cataluña sea un Estado. Los enfermeros del Carlos III que han atendido a los tres pacientes con ébola están siendo repudiados y rechazados por sus propios compañeros. Saludos, señoras y señores. Gracias por escogernos un día más para informarse. Comenzamos la segunda edición del Noticias 12 con las noticias que nos llegan de más cerca, las noticias locales. Vamos a hablar de los empleados públicos de la Comunidad Valenciana que por lo visto mejorarán sus retribuciones en el 2015, así al menos lo ha explicado el consejero de Hacienda y Administración Pública, Juan Carlos Moragues, ha destacado la negociación colectiva llevada a cabo con los empleados públicos desde el 2012. Los empleados públicos de la Comunidad Valenciana mejorarán sus retribuciones en 2015 al recuperar el 100% de la carrera profesional en el caso del personal sanitario, los exenios para los funcionarios de carrera de educación y la devolución del 25% de la extra de diciembre de 2012. Así lo ha explicado el conseller de Hacienda y Administración Pública, Juan Carlos Moragues, tras la Mesa General de Negociación, donde ha informado a los representantes de los cinco sindicatos que la integran del incremento del 3,9% en el capítulo 1 del anteproyecto de presupuestos de la Generalitat para 2015, que se presenta el próximo viernes. Moragues ha destacado la negociación colectiva llevada a cabo con los empleados públicos desde 2012 y los acuerdos alcanzados entre los sindicatos y la Administración. En octubre de 2013 se acordó el cobro de los complementos de carrera profesional y desarrollo profesional del personal sanitario, así como el complemento de formación permanente de los funcionarios de carrera docente no universitarios. Desde el 1 de enero de 2015 se implantarán el sistema de carrera profesional horizontal y la evaluación del desempeño de los empleados públicos de la Administración del Conseil, como se acordó en la Mesa General del 17 de septiembre. Los presupuestos de la Generalitat para el próximo año contemplan la devolución del 25% de la paga extra de diciembre de 2012 que dejaron de percibir los empleados públicos por la Ley Estatal 2012, así como las retribuciones que dejaron de cobrar por el llamado decreto Vela. El portavoz socialista en las Cortes, Antonio Torres, ha denunciado que la comunidad es el epicentro de la corrupción. La síndica de Esquerra Unida del País Valencia, Marga Sanz, ha instado al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, a actuar. Ambos líderes de la oposición se han referido este miércoles, naturalmente, a la operación Púnica. El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista de las Cors, Antonio Torres, y la síndica de UPV, Marga se han referido a la operación Púnica, la trama de supuesta corrupción que se ha saldado con la detención de 51 personas. Torres ha denunciado que la comunidad es el epicentro de la corrupción, mientras que San ha instado al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, a actuar. El diputado socialista ha insistido en un comunicado en que, tal y como los socialistas ya han advertido en otras ocasiones, esta comunidad es el epicentro de la corrupción de toda España, porque no hay caso que destapen en el que no están y se ha referido, entre otros, como al caso Bankia o el Cúrtel. Por eso ha asegurado que está hablando de corrupción del PP. Además Torres ha señalado que lo que no tiene ninguna lógica es que el precisamente aquí donde todo empezó a destaparse en 2009 los valencianos empezaron a saber todo el robo que se había producido con la trama Gürtel los alcaldes del PP siguieran haciendo negocios y otorgando contratos a dedo a empresas que solo buscaban lucrarse del dinero de todos los valencianos. En este sentido, ha hecho hincapié en que tendrían que haber escarmentado antes porque los valencianos ya sabían que tramas como el Gurte había estado saqueando las arcas públicas, pero parece que los dirigentes del PP siguen con otras tramas sacando todo el dinero. Marga Sanz, por otro lado, ha dicho que es un escándalo y nuevamente golpea al PPCV, una nueva trama de corrupción, de enriquecimiento de personas que se ha lucrado a costa del erario público, del dinero de todos los valencianos. A su juicio, es un nuevo escándalo que se suma a los múltiples. Fabra nuevamente tiene que actuar y tiene que aplicar sus líneas rojas y tiene que decir quién se queda y quién se va del partido. Un partido que en estos momentos ya huele a podrido y es necesario que su presidente tome medidas decisivas y definitorias. La presidenta de la Diputación de Alicante, Luisa Pastor, opina sobre Sonia Castedo que si el partido ve que hay causa, la podría expulsar, aunque no quitarle el acta. También recuerda a Pastor y remarca que es Vox Populi que los imputados no pueden ir en las listas. La presidenta de la Diputación de Alicante, Luisa Pastor, ha asegurado que si el Partido Popular ve que hay causa, podría expulsar a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, imputada en dos supuestas tramas de corrupción relacionadas con la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana y el Plan Rabasa dentro del caso Brugal, aunque no podrían quitarle su acta porque es personal. Así se ha pronunciado Pastors tras reunirse con empresarios del sector turístico de la provincia ante la pregunta de si el PP podría dar de baja a Castedo por estar doblemente imputada por cinco delitos, y ha respondido que eso no se puede hacer si la formación ve que hay causa. En este sentido, continuada por si sí, la comunidad valenciana puede ocurrir lo mismo que en Madrid, donde la formación popular ha expulsado a las personas afiliadas detenidas en el marco de la operación púnica, la presidenta del provincial ha dicho que aquí podría ocurrir lo mismo que se reúna el Consejo de Derechos y Garantías y que decida expulsar a una persona del partido. No obstante, Pastor ha recordado que lo que no se puede hacer es arrebatarle el acta de cargo electo de una persona. Las actas son de las personas, ni del presidente de la Generalitat, ni del partido, ni de nadie. Asimismo, la presidenta de la Diputación se ha referido a las declaraciones que tanto el jefe del Consejo, Alberto Fabra, como la primera Edil Alicantina, realizaron el pasado martes, en las que el primero aseguró que el presidente provincial, José Ciscar, ya había hablado con ella sobre su situación. En ese mismo encuentro, Sonia Castedón negó dichas acusaciones. Posteriormente, la dirección provincial del partido emitió un comunicado en el que se aseguraba que a la alcaldesa se le ha transmitido la línea roja de Fabra. Intentar generalizar es malo, hay que ver caso por caso, así ha contestado la coordinadora general del PP de la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, preguntada por una posible suspensión de militancia del partido a imputados por corrupción en nuestra comunidad. La coordinadora general del PPCV y consellera de Infraestructura, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonich, ha señalado, preguntada por una posible suspensión de militancia de imputados por corrupción de la formación valenciana, que intentar generalizar es malo y hay que ver caso por caso. Bonich ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios el martes pasado en la delegación del Consejo en Alicante, antes de mantener un encuentro con representantes del sector empresarial y de la construcción sobre el nuevo plan estatal de vivienda. La dirigente popular ante la pregunta si la suspensión de militancia que su partido ejerció ayer en Madrid con los afiliados detenidos en el marco de la denominada Operación Púnica es aplicable a imputados del PP valenciano. Ha respondido que intentar generalizar es malo y ha pedido que se estudie todos los casos. Bonich ha calificado de contundente la respuesta de su formación en relación con la operación policial ante la gravedad de los hechos y la situación que se está viviendo. Porque a día de hoy lo que los ciudadanos quieren son respuestas contundentes. Cuestionada por si la situación de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, imputado por dos casos de presunta corrupción urbanística, requiere esa misma contundencia, la coordinadora general del PPCV ha subrayado que se ha explicado cuál es la postura 700 millones de veces y ha aclarado que en este sentido lo que significa es que no habrá imputados por corrupción en las listas electorales. Nada que decir sobre si apoya o no apoya la posible candidatura de Alberto Fabra a la presidencia de la Generalitat en las próximas elecciones del 2015. No tengo nada que decir, lo dirá el partido en su momento. Así se manifestaba Rita Barberá, alcaldesa de Valencia, al ser preguntada por los periodistas. La alcaldesa de Valencia, Rita Barbera, ha reiterado que no tiene nada que decir al ser preguntada por si apoya la posible candidatura de Alberto Fabra a la presidencia de la Generalitat en las próximas elecciones de 2015. Según sus palabras, ella no tiene nada que decir, lo dirá el partido en su momento. Estas palabras han sido dichas al ser preguntada por los periodistas a la conclusión de la intervención del delegado del gobierno, Serafín Castellanos, en el Fórum Europa. Instantes antes, Castellanos había expresado su apoyo a la candidatura de Fabra por haber trabajado en los últimos meses en el escenario más complicado de las últimas décadas. Por el contrario, la alcaldesa únicamente ha opinado que el partido nombrará al candidato que crea y se ha negado a seguir con la fabulación de quienes están interesados. La alcaldesa ha concluido que el presidente es Alberto Fabra y, además de ser presidente, quiere ser candidato para la próxima legislatura. Solemne acto académico celebrado en el Palau de la Música de Valencia para investir doctor honoris causa por la Universidad Ceu Cardenal Herrera al cardenal turolense Santos Abril y Castelló, arcipreste de la Basílica Papal de Santa María la Mayor de Roma. El cardenal turolense Santos Abril y Castelló, arcipreste de la Basílica Papal de Santa María la Mayor de Roma, ha sido investido este miércoles doctor honoris causa por la Universidad Ceu Cardenal Herrera, que según ha indicado la institución académica. El solemne acto académico se ha celebrado en el Palau de la Música de Valencia y ha estado presidido por la rectora de la Universidad Ceu, Rosa Vicedo, y el presidente de la Fundación Universitaria San Pablo Ceu, Carlos Romero. Durante su discurso, el nuevo doctor honoris causa de la CEU Cardenal Herrera se ha centrado en la relación entre la Santa Sede y la transición española, donde ha destacado que este periodo constituyó un claro ejemplo de cómo una sociedad con raíces profundas de historia, con experiencia de proyección mundial, con universidades de amplia difusión y pensadores de gran calado y convivencias de tristes y dolorosas divisiones, podía sacar del humus de sus mejores esencias nacionales una capacidad de rellenar vacíos coyunturales de democracia y abrir nuevas vías de convivencia en paz. En este sentido, ha sostenido que en este camino nuevo la sociedad civil contó con la alianza de una iglesia que respiraba aires nuevos en España y en Roma. Además, el cardenal ha desgranado las relaciones entre la Santa Sede y España desde el Concilio Vaticano II hasta la aprobación de los acuerdos de la Iglesia de Estado y ha resaltado el papel del Papa Pablo VI y el gesto de valentía y trascendencia del rey Juan Carlos I a renunciar a la presentación de obispos. Por su parte, la rectora de la CEU Cardenal Herrera, Rosa Vicedo, ha destacado que el Cardenal Santos Abril es un buen ejemplo de que la diplomacia interpretada desde los, de los principios y fundamentos de una ética cristiana y de la doctrina social de la Iglesia puede ser un instrumento para el entendimiento y la comunicación entre los pueblos, para el servicio a la sociedad, para la construcción de una realidad y un mundo mejor para todos. Alicia Andújar, como coordinadora del partido a nivel autonómico, en sustitución de Alexis Marí. Movimientos en UPD de la Comunidad Valenciana tras la dimisión la semana pasada de Alexis Marí. Alicia Andújar, nacida en Valencia de 42 años, es licenciada en Derecho y en Criminología y actualmente ejerce la abogacía. Alrededor de 300 aficionados reciben con gritos de torero los restos mortales de José María Dol Sabellán. Más conocido como José María Manzanares a su llegada a la Capilla Ardiente Abierta en la Plaza de Toros de Alicante. Decenas de estos seguidores han guardado fila desde varias horas. La Capilla Ardiente del Torero Alicantino José María Manzanares, padre, ha recibido este miércoles la visita de más de 2.000 personas en las dos primeras horas en las que ha permanecido abierta la Plaza de Toros de Alicante. El féretro del Torero ha sido situado ante la puerta grande del coso de la Plaza de España. Los restos mortales han llegado a la plaza la no una y cuarto, acompañado por los hijos del maestro, que murió este martes de un ataque al corazón en su finca de Trujillo, Cáceres. El ataúd ha sido cubierto con el capote de paseo con la imagen de la Santa Faz que portaron tanto el propio Manzanares padre como su hijo, también torero, Josomar y Manzanares, en la tarde que tomaron la alternativa. Distintas autoridades políticas y del mundo del toro han hecho acto de presencia en la Carpilla Ardiente. El vicealcalde de Alicante y concejal de Asuntos Taurinos, Andrés Llorens, ha lamentado la pérdida de una referencia mundial de la tauromaquia y el orgullo de los alicantinos. Bueno, pues una lamentable pérdida para, para la ciudad de Alicante, para el mundo del toreo. José María ha sido un referente, sin duda mundial, en el mundo de la tauromaquia. Orgullo para la fiesta nacional y orgullo también para los alicantinos, donde ha sido un embajador. Eh, mejor que nadie de, de nuestra ciudad. Él ha hecho gala siempre de ese alicantinismo allá por donde ha ido. Y como torero, pues bueno, yo creo que ha sido único, como persona también, merecedor y acreedor, y así se le otorgó la, la Medalla de las Bellas Artes. Y una lamentable pérdida, como decía al principio, pero bueno, nos queda su recuerdo, nos queda eh, su obra. ...que nunca, nunca olvidaremos... ...yo me gustaría y estoy convencido que así va a ser... ...que, que los alicantinos, como ahora ya en este momento... ...pues han venido en buena multitud... ...pues a lo largo del día de hoy y mañana también... ...y luego en la Catedral pues, eh, bueno, pues arropen con su con su cariño y con su aplauso al maestro, al gran maestro alicantino José María Manzellano. La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y el concejal de Hacienda, Juan Seba, han acudido a mostrar el pésame a la familia, pero han entrado y han salido de la Plaza de Toros en coche y han evitado a la prensa. Entre otros personajes ilustres del toreo han visitado al coso alicantino Pepín Lina y Aníbal Ruiz y su cuadrilla. Además han enviado coronas de flores en recuerdo del torero José Ortega Gano, Natia Bascal, el Litri, Sonia Castedo, el Hércules Club de Fútbol o la Junta Mayor de Semana Santa Alicantina, entre muchos otros. Alrededor de 300 aficionados han recibido con gritos de torero los restos mortales de José María Dols Avellán, más conocido como José María Manzanares, a su llegada a la capilla ardiente abierta la plaza de toros de su ciudad natal, Alicante. La capilla ardiente del torero alicantino ha permanecido abierta hasta las 10 de la mañana de hoy. A las diez y media estaba previsto que saliese el vehículo fúnebre que trasladase los restos de Manzanares hasta la Concatedral de San Nicolás. Los cuatro hijos del torero, Ana María, Yeyes, José María y Manuel, han agradecido a través de un comunicado las muestras de afecto recibidas. La joven española y saharaui retenida desde agosto por su familia biológica en los campamentos de Tinduf consigue escapar y ha llegado a la Comunidad Valenciana, a Alicante. De momento no se conocen detalles sobre el estado de la joven saharaui ni el viaje que ha realizado desde Argelia. La joven saharaui Mayuba, que permanecía retenida en contra de su voluntad desde agosto por su familia biológica en los campamentos de refugiados de Tinduf, ha podido escapar, según ha explicado su familia de acogida en España. Su hermana de acogida, Verónica Llopis, ha informado que el cónsul español en Argel y el personal del ministerio han informado a la familia que Mayuba ha huido de sus captores y se encuentra bien, aunque todavía sigue en Argel. Ha sido el propio ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, quien ha llamado a las 9 de la mañana para informar sobre la huida de Mayuba. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación ha expresado su satisfacción después de la oída de la joven Mayuba y ha conseguido ir de los campamentos saharagües de Tinduf donde permanecía retenida en contra de su voluntad. Esta es la tercera vez que intentaba escaparse, pero ha sido muy valiente y ha conseguido incluso coger su pasaporte que le había sido quitado. Mayuba, de 23 años, llegó a la localidad de Genovés en 1999, donde fue acogida por su familia con la que vivía en un régimen de acogida permanente desde 2003 a petición de los padres biológicos. La joven tiene nacionalidad española y DNI como su pasaporte la identifican como ciudadana española, pero la joven estaba retenida contra su voluntad por su familia biológica en territorio argelino concretamente los campamentos saharauis. Mayuba viajó el pasado 25 de julio a su país tras una llamada urgente de su familia biológica a su padre de acogida para decirle que su abuela estaba muy enferma y quería verla antes de morir. La joven, licenciada en Filología Árabe por la Universidad de Alicante y que estudió un año en Londres, donde trabajó en la Fundación Marie Curie, debería haber regresado a España el 18 de agosto para comenzar un máster en el mes de septiembre. Su familia española presentó a finales de agosto una denuncia por secuestro y amenazas de muerte ante la Fiscalía General de Argel y ante el Consulado de España en Argel, que a su vez lo remitió a Tinduf y a la Comisión Permanente Española ante la ONU. La Policía Nacional investiga las circunstancias y la identidad del autor del apuñalamiento de dos mujeres en una vivienda ubicada en el Distrito de Abastos de Valencia. Los hechos ocurrieron sobre las 4 y cuarto de la tarde y fueron los vecinos los que alertaron a la policía de este suceso al oír alboroto en la vivienda. La Policía Nacional investiga las circunstancias y la identidad del autor del apuñalamiento de dos mujeres en una vivienda ubicada en el Distrito de Abastos de Valencia. Según han informado fuentes del cuerpo policial, los hechos ocurrieron el pasado 27 de octubre y fueron los vecinos los que alertaron a la policía del suceso al oír alboroto en la vivienda. Al parecer, las mujeres recibieron una llamada en el domicilio, abrieron la puerta y fueron atacadas por una persona cuya identidad se investiga, así como las circunstancias en el que se produjo la agresión. Una de las mujeres de 67 años de edad resultó herida con un arma blanca en la cara, clavícula y cuello, mientras que la otra mujer agredida de 58 años fue herida en el tórax, cara y cuello. Al lugar del suceso se desplazó una ambulancia del SAMU y un soporte vital básico y las dos mujeres fueron trasladadas al Hospital General de Valencia con pronóstico reservado. Teulada invertirá a través de una subvención concedida por la Diputación de Alicante cerca de 240.000 euros en el plan de asfaltado y reparaciones de calles. Determinados viales se encontraban en mal estado, especialmente el firme. El Ayuntamiento de Teulada invertirá a través de una subvención concedida por la Diputación de Alicante de 239.000 euros en el plan de reparación de asfalto de unas 25 calles del término municipal que permitirá acondicionarlas y dejarlas en buen estado, según ha explicado el alcalde Antoni Joan Bertomeu. En este sentido, el alcalde ha comentado que determinados viales se encontraban en mal estado, especialmente el firme, por lo que dentro de dicho plan se realizarán las mejoras pertinentes y se ejecutará el primer trimestre del próximo año 2015. El alcalde ha mostrado su satisfacción por la ayuda recibida por parte de la Diputación Alicantina para destinarlo en materia de inversiones en obras y reparaciones de viales en el término municipal dentro del citado plan, que anualmente ejecuta el consistorio en distintos viales del municipio. La única Caja Valenciana celebra su 130 aniversario. Caixa Ontiñente destaca como clave de su longevidad el haber mantenido las raíces y el espíritu fundacional de la entidad financiera. El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha presidido el 130 aniversario de Caixa Teniente y la presentación del proyecto de remodelación del edificio central. En su intervención, el jefe del Consejo ha hecho un reconocimiento a la trayectoria de la entidad que se ha convertido en un referente en el sector financiero de la comunidad, gracias a su filosofía basada en el esfuerzo, en el espíritu de superación y en la confianza y cohesión generada en la sociedad. El presidente, además, ha animado al sector financiero a que crédito fluya hacia aquellos proyectos con arraigo en la comunidad que puedan generar inversión y puestos de trabajo. Ha añadido que Caixa on Tenient es un ejemplo de éxito de la banca tradicional y cercana al ciudadano. El jefe del Consejo ha agradecido a la entidad su contribución a la vertebración de los municipios de Alicante, a su desarrollo económico y social, así como al conjunto de la economía valenciana. Asimismo, ha destacado la obra social de la entidad, que cuenta con 27 centros y 191 puestos de trabajo asociados, una muestra de compromiso con las comarcas valencianas y de que es una entidad capaz de devolver a la sociedad parte de lo que da. El ayuntamiento de Petrera ha instalado unos originales paneles para que los vecinos peguen allí sus anuncios. La idea es liberar a las farolas y demás elementos del mobiliario urbano de los antiestéticos anuncios que afean las calles. Estos soportes están siendo instalados en los lugares más concurridos de la población como edificios públicos o parques. Los medios de comunicación entre particulares son muy diversos y antes de que las nuevas tecnologías apareciesen ya se utilizaban las farolas para pegar anuncios. El Ayuntamiento de Petrar ha instalado un original sistema para mantener limpio de carteles el mobiliario urbano. ...y atender a las necesidades de comunicación de los ciudadanos. La, la limpieza de lo urbano embellece las, las ciudades... ...y es importante disponer de unos paneles... ...donde la gente pueda colgar sus anuncios particulares... ...y para eso va enfocado, para anuncios particulares... ...y se dejen de colgar pues todos esos carteles... ...que están en las papeleras, en las farolas, en las fachadas. De momento hay dos paneles... ...pero en las próximas semanas se van a instalar hasta doce. Se pretende que estén ubicados en sitios donde haya... Concurrencia de personal eh, con el fin de que sea más fácil, pues eh, tanto el que quiere ofrecer algo y esté en el panel, pues que la gente lo vea y el que necesite, pues también que sean eh, lugares que, que estén concurridos. ¿no? Y así se podrá evitar la acumulación de papeles pegados. Pues la, la farola, las puertas, los cerrajeros, este, lo otro, todo, en las puertas, los buzones, donde quiera la, la pone. Con este tipo de iniciativas, lo que se consigue es que las propias personas eh, eh, piensen que tienen un sitio donde ponerlo ¿no? Y, no, y no lo peguen en cualquier sitio. No lo pongan en cualquier sitio, porque ya conocen la frase, no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. A mí me gusta tener el pueblo limpio, Como, no a mí, a todo el mundo, a que sea limpia, porque no es limpia la que es, sino la que come, y deja la amiga en el suelo, esa no es limpia, hay que mirar por la limpieza. Y también por la economía, porque más de uno estará pensando si el servicio es de pago o gratuito. Esto es completamente gratuito, esto lo que se hace es pensando en esas personas que tienen algo que ofrecer, que vienen, ponen su cartelito, lo pegan y el uso es totalmente gratuito. Pues ya lo saben, en Petrer cada elemento del mobiliario urbano tiene el uso para el que ha sido creado, las farolas para alumbrar y los paneles para colgar anuncios. Inaugurada en la estación del norte de Valencia la primera de las exposiciones dedicadas a la historia del tranvía en la capital y que Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana ha organizado con motivo de la celebración de los 20 años de la recuperación de este medio de transporte el 21 de mayo de 1994 y también coincidiendo con los 140 años de su implantación en la ciudad de Valencia. En la estación del norte de Valencia se ha inaugurado la exposición El Tranvía de Caballos 1874-1925. Una muestra dedicada a la historia de este medio de transporte en la capital que relata sus orígenes, con motivo de la celebración del 20 aniversario de su recuperación en la ciudad, que además coincide con los 140 años de su primera implantación. La muestra ofrece un recorrido histórico desde 1874 hasta 1925, a través de documentos, planos y memorias de proyectos. Además, podremos ver como atractivo principal un tranvía de caballos construido en 1890, el vehículo tranviario más antiguo conservado a nivel nacional y que pertenece a la colección histórica de FGV. La exposición ha sido inaugurada por el secretario autonómico de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Victoriano Sánchez-Vargaitezegi, organizada por Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana y que cuenta con la colaboración de Adif. Se encuentra en la sala mosaico de la estación del norte de Valencia y estará abierta al público hasta el 26 de noviembre. Se cumplen 100 años de la llegada del tren a Altea. Jesús Ballester, concejal de presidencia, nos cuenta las actividades que se van a realizar, las exposiciones y la importancia del centenario del trenet que une Alicante con Altea. Fue un 28 de octubre de 1914 cuando quedaron unidas Alicante y Altea a través de la línea del ferrocarril, un hecho que suponía un gran avance para la localidad alteana, con la llegada de viajeros y mercancías, y del que hoy se cumple su primer centenario. Además, Jesús Ballester ha afirmado que desde hace meses varias instituciones como Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, algunos trabajadores del ferrocarril y el propio Ayuntamiento de Altea lleva preparando distintas actividades como exposiciones, rutas, jornadas que se celebrarán en conmemoración a la llegada de hace 100 años del Trenet a Altea. Es importante decir que hoy se cumplen 100 años de la llegada del Trenet a Altea. Eh, para muchos alteanos, esta fecha pues, eh, ya ha pasado en el tiempo y queda un poco eh, olvidada en, en ese recuerdo. Pero yo creo que es importante eh, conmemorar este día porque eh, tenemos que conocer y reconocer que la llegada del tren de Taltea supuso un antes y un después de las comunicaciones con, con la capital, con Alicante. Desde hace ya tiempo se viene apostando por modernizar la línea del, del trenet, de lo que es el tram. Todos sabemos que debido a problemas técnicos por un lado y a problemas económicos, porque hemos visto que ha venido una crisis y dentro de unos presupuestos que ya estaban establecidos para electrificar toda la línea y que ahora mismo en Altea pudiéramos disfrutar de esa línea electrificada que nos uniera directamente con el corazón de Alicante y que nos permitiera ir incluso sin utilizar ningún tipo de transporte privado a una estación como es eh, la ...de Alicante, la terminal, que ahora se une con Madrid a través del AVE y que tiene capacidad de poder establecer otras conexiones, pues no, eh, no esté a día de hoy pues en funcionamiento, pero no por ello deja de ser un, un proyecto primordial y fundamental y que estoy convencidísimo en el que eh, haya una capacidad económica suficiente para poder establecer otra vez en los presupuestos eh, la inversión necesaria para electrificar toda la línea del tram. Pues eh, se llevará a cabo. Cuarta gala del premio de vecino ejemplar en Benidorm. Este año lo ha ganado por primera vez una mujer, Carmen Cerdá, la carbonera, y ha sido un homenaje muy emotivo. La primera teniente de alcalde de Benidorm ha narrado la biografía de esta galardonada. Ayer en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Benidorm se celebró la cuarta gala del premio al vecino ejemplar de Benidorm. Este año por primera vez lo ha ganado una mujer, Carmen Cerdá, la carbonera. Bueno, la verdad que en compañía de esta gran mujer. Hoy ya la vecina ejemplar de Venidor 2014, pues la verdad que solamente estar así a su lado, pues como que, que te transmite esa bondad, esa generosidad, esa solidaridad. Carmen Cerdá, Carmen la carbonera, como así mi abuela la llamaba y como tantos de aquí de Venidor, que tanto la hemos querido, que tanto hemos reconocido su esfuerzo, su trabajo, el suyo y el de su marido, José Carrillo, y el de sus hijos. De toda una familia unida como una piña, unidos todos a una, dando ejemplo a toda la ciudad en generosidad, en solidaridad, en cómo hacer las cosas, en ser ejemplo por encima de todo en esa grandiosidad de corazón, ese gran corazón que tiene Carmen Cerdá, que tiene toda su familia y que hoy el pueblo de Benidorm, el Consejo Vecinal, todos los vecinos de nuestra ciudad y refrendado como no podría ser de otra manera por nuestro pleno y tan orgullosos de, de hacerlo. Pues tener hoy aquí a, a esta gran persona como es Carmen Cerdá, que durante todo un año va a ser nuestra vecina ejemplar y durante toda la vida. ¿Qué más puedo decir yo? Pues que estoy enormemente agradecida y esto será un honor que yo llevaré siempre, siempre. Y trataré de seguir haciendo todo lo que pueda por mi venidor, por mis vecinos y por todos. El acto que comenzó con un solemne minuto de silencio en memoria del primer vecino ejemplar de Benidorm, don Francisco Fenoy Rostoy, ha sido un homenaje muy emotivo en el que han participado distintas autoridades políticas. La primera teniente alcalde de Benidorm ha narrado la biografía de la ganadora y el alcalde de Benidorm, Agustín Navarro, ha concluido el acto. Sí, porque Doña Carmen es una persona que ha ayudado mucho, pero no solo por este comedor infantil que durante dos años en verano lo ha estado haciendo para la gente más necesitada, sino por su trayectoria durante décadas ayudando a toda la gente de Bridor. ¿no? Es una persona que nunca ha querido ningún reconocimiento, una persona que lo ha hecho desde el anonimato y por tanto, como esto lo hemos sabido, pues hemos querido el recompensarle con un emotivo homenaje muy sencillo a propuesta del Consejo Vecinal, que son los auténticos artífices de que doña Carmen recibiera el homenaje. Volvo Ocean Race vuelta al mundo a vela, siete embarcaciones navegan hasta Ciudad del Cabo, en la que está considerada como una de las pruebas náuticas más duras del mundo. La efectividad de las comunicaciones y de la seguridad debe estar, por tanto, garantizada. Los siete barcos que navegan rumbo a Ciudad del Cabo, Sudáfrica, en la primera etapa de la Volvo Ocean Race vuelta al mundo a vela, envían cada 10 segundos sus datos de telemetría a la sede operativa de Alicante, el Race Control, principalmente de posición y variables climatológicas. Así lo ha explicado uno de los supervisores de las comunicaciones, el venezolano Pedro Luis Freitas, quien se turna con otros dos especialistas, la valenciana Blanca Tamarit y el británico Mark Cobell, en la monitorización durante las 24 horas de las conexiones con los veleros en el exterior las coordenadas de posición, velocidad, dirección e intensidad del viento, la temperatura del mar y del aire, la presión atmosférica y otros muchos índices como que velas están desplegadas, llegan cada 10 segundos a las pantallas de una ultramoderna sala inspirada en la agencia espacial NASA en uno de los muelles del puerto de Alicante. Todos estos datos son indispensables para el registro del trazado de los barcos y, lo que es más importante, para afrontar más rápido y con garantías cualquier situación de crisis. El Race Control será el punto neurálgico de la regata hasta que esta prueba deportiva extrema concluya en junio de 2015 en Suecia. Pasamos página, nos centramos en noticias de ámbito nacional. Mariano Rajoy ha vuelto a defender ante Pedro Sánchez la política económica que está siguiendo el gobierno. El ébola ha sido otro de los temas que se han tratado en la sesión de control al gobierno. La vicepresidenta ha pedido al PSOE que no se enfrente a los profesionales sanitarios. Mariano Rajoy ha vuelto a defender ante Pedro Sánchez la política económica que está siguiendo el Gobierno. Y como he reiterado en numerosas ocasiones esta mañana, estamos haciendo una política económica que ya hace que en España se empiece a crear empleo rompiendo la dinámica que crearon ustedes. Por tanto, lo que hay que hacer es políticas que luchen contra el paro. Y combinarlas con prestaciones sociales adecuadas y buenos servicios públicos. El ébola ha sido otro de los temas que se han tratado en la sesión de control al gobierno. La vicepresidenta ha pedido al PSOE que no se enfrente a los profesionales sanitarios. En tercer lugar, porque los profesionales sanitarios en nuestro país están a la vanguardia de la enfermedad y claro que hay que protegerlos y también reconocer su valor, señoría, y no enfrentarles unos con otros, y de eso también va su pregunta. Morenes también ha aclarado que las bases de Morón de la frontera y de Rota no serán zonas de descanso para las tropas de Estados Unidos que luchan contra el ébola. España en ningún caso, y al adelanto, será zona de evacuación ni de descanso de tropas que hayan permanecido en la zona. Hemos puesto a disposición de nuestro aliado las bases de Rota y Morón para el transporte de material y personal hacia la, hacia la zona que sufre el ébola. Fátima Báñez también ha anunciado que el gobierno decidirá qué hacer con el salario mínimo interprofesional de 2015 el próximo mes de diciembre, una vez que se escuche a los interlocutores sociales. El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, interroga a cuatro de los primeros 17 detenidos en la Operación Púnica para preguntarles... Por su relación con la trama de corrupción de la que presuntamente formaba parte el ex secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados. El gobierno impugnará la consulta alternativa del 9 de noviembre, argumentando que la Generalitat Catalana mantiene la pregunta acerca de si se quiere que Cataluña sea o no un Estado, también porque se ha implicado a la administración catalana con instrucciones a los funcionarios. El gobierno impugnará la consulta alternativa del 9 de noviembre argumentando que la Generalitat mantiene la pregunta a los catalanes acerca de si se quiere que Cataluña sea un Estado. Además, consideran que han implicado a la administración catalana con instrucciones a los funcionarios o a los mozos, aunque no figuren en ninguna orden oficial, según han informado fuentes gubernamentales. El ejecutivo está a la espera del informe urgente del Consejo de Estado para ver cuál es la vía jurídica que se utiliza para recurrir el proceso de participación ciudadana al que apela el presidente de la Generalitat. Mientras tanto, Rajoy desde la Cámara Baja ha hecho un llamamiento a la unidad y ha defendido una España fuerte. Señorías, no sería posible beneficiar a España perjudicando a Europa, lo mismo que no sería posible que ninguna parte de España pretendiera beneficiarse perjudicando al conjunto. La polémica ha llegado este jueves al Parlamento cuando un invitado a la Tribuna de la Cámara Catalana, tras ser desalojado por aplaudir en dos preguntas sobre si el gobierno a directores de colegio, ha hecho un gesto fascista alzando el brazo. Nos han impedido extender un cartel en el cual ponía que los colegios y los centros de enseñanza en nuestra española comunidad de Cataluña sirven para enseñar a los alumnos, no para adiestrarlos políticamente en el pleno más animado al PSC a sumarse al proceso participativo del 9N algo que ha rechazado su primer secretario Miquel Iceta El alcalde de Barcelona Xavier Trias ha avisado de que el juego sucio de las cloacas del Estado así es como lo ha definido no conseguirá frenar la votación del 9 de noviembre y que para ello los catalanes deben estar convencidos y jugar fuerte. Hem está i hem jugar fuerte. Hi ha gent que es mou a les clavegueres. Hi ha gent que es creu que val tot en política. En política no val tot. I quan et creus que val tot i acabes inventant barbaritats tan grans, 13 milions d'euros, no? Jo dic que quin banc me'ls han posat, perquè hi vaig corrent. El presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo González Jurado, denuncia que los enfermeros del complejo hospitalario La Paz Carlos III, que han atendido a los tres pacientes con ébola que ha habido en España, están siendo repudiados y rechazados por sus propios compañeros y familiares, en algunos casos incluso por sus propios padres repudiados y rechazados por sus propios compañeros y familiares. Esta es la situación que viven muchos de los enfermeros del complejo hospitalario La Paz Carlos III, que han participado en la atención de los tres pacientes con ébola que ha habido en España. Es el desconocimiento, es la falta de información suficiente, el rechazo. Y nos cuentan cómo estando en su hospital al ir a trabajar. Cuando están en el vestuario y se van a colocar su uniforme para trabajar, son rechazados. Hoy en día. Estos días en Madrid se ha celebrado la Cumbre Mundial de Enfermería ante el Ébola. A ella han acudido profesionales de todo el mundo. El presidente del Consejo General de Enfermería ha aprovechado la conferencia para denunciar a aquellos que han vulnerado los derechos de Teresa Romero al revelar información sobre su caso. La. Información que un paciente le pasa al médico es confidencial, está protegida. No se puede hacer pública, salvo en sede judicial. Salvo en sede judicial la información es reservada, presupone el secreto profesional. Es algo que está protegido constitucionalmente. Sobre el aislamiento de Teresa Romero han hablado desde Médicos Sin Fronteras. No, no me puedo expedir a nivel eh, de, de por qué el Ministerio de, de Salud o las autoridades del hospital tomaron esta medida. A mí me parece extrema. Médicos sin Fronteras ha advertido que se encuentran al límite de su capacidad como organización médico-humanitaria y han asegurado que seguirá habiendo casos de ébola en los países occidentales mientras no se controle la epidemia en su origen. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha criticado la política de las cuarentenas forzosas, advirtiendo de que podrían disuadir a los trabajadores sanitarios que voluntariamente tratan a los enfermeros de ébola, cuya labor además ha ensalzado. Barack Obama ha criticado las fuertes medidas que han adoptado los estados de Nueva York, Nueva Jersey e Illinois contra el ébola el presidente estadounidense considera que las cuarentenas forzosas podrían disuadir a los sanitarios que voluntariamente tratan a los enfermeros infectados con este virus. Uh, we don't want to discourage our healthcare workers from going to the front lines and dealing with this in an effective way. Uh, our medical teams here are getting better and better prepared and trained for the possibility of uh, an isolated ebola case. Uh, here in the United States. Así Obama ha recordado que solo dos personas han contraído ébola en territorio estadounidense y ahora los dos están libres de la enfermedad. El mandatario ha sido claro al decir que su país ha liderado la lucha contra el virus en África y lo seguirá haciendo. no nation is doing as much to make sure that we contain And ultimately eliminate this outbreak, than America. El líder de los demócratas está convencido de que la epidemia puede controlarse. No obstante, se suma a las críticas que han hecho Naciones Unidas o Médicos Sin Fronteras contra las medidas, a su juicio excesivas, impuestas en algunos estados del país. Una reacción que llega después de que algunos gobiernos decidieran poner en cuarentena a todos los viajeros procedentes de África Occidental, epicentro del brote de ébola. Médicos Sin Fronteras avisa de que se encuentra al límite de su capacidad como organización médico-humanitaria y ha asegurado que seguirá habiendo casos de ébola en los países occidentales mientras no se controle la epidemia en su origen, naturalmente en África Occidental. Médicos Sin Fronteras está desbordada ante la epidemia de ébola en África Occidental. Se encuentra al límite de su capacidad como organización médico-humanitaria. El virus está provocando el colapso de las infraestructuras en los tres países más afectados: Guinea, Conakry, Liberia y Sierra Leona. Su presidente, José Antonio Bastos, ha hecho un llamamiento a la sociedad para recaudar fondos y así poder seguir atendiendo enfermos en lo que queda de año. No podemos más, estamos al límite, estamos muy decepcionados por esta respuesta dolorosamente lenta y peligrosamente corta de la comunidad internacional a esta epidemia. La enfermedad se encuentra en fase de aceleración. Cada dos semanas duplica su incidencia hasta llegar a día de hoy los 10.000 casos diagnosticados oficialmente y 5.000 muertos. Según Médicos Sin Fronteras, la respuesta de los organismos internacionales a esta epidemia está siendo corta. La OMS estima que hacen falta unos 1.000 millones de euros para poder hacer frente a esta epidemia ahora mismo. Eh... Varios países han comprometido cifras que se cuentan en millones de euros, desde Estados Unidos, el país más generoso, hasta abajo. Eh, la cifra hasta este momento comprometida y efectuada por España son 500.000 euros. Es realmente eh, sorprendente. Según la organización, es factible acabar con la epidemia de ébola. Solo es necesario que el tamaño y la rapidez de la respuesta sea proporcional al problema. Si no lo has visto, no puedes ni hacerte una idea. Por ello han puesto en marcha la campaña Stop Ébola, para que la sociedad haga su colaboración con el envío de un SMS con un coste de 1,20 euros o con donaciones a través de la página web de la organización. Médicos sin Fronteras pide concienciación internacional porque hasta que no se detenga la epidemia de ébola en su origen, seguirá habiendo casos aislados en países occidentales. Un Rajoy satisfecho ha presentado en la Cámara Baja los acuerdos sobre política energética alcanzados en el último Consejo Europeo, pero el análisis de las conclusiones del Consejo ha pasado a segundo plano en una sesión monopolizada por la corrupción. Un Rajoy satisfecho ha presentado este miércoles en la Cámara Baja los acuerdos sobre política energética alcanzados en el último Consejo Europeo. ¿Puedo decir, señorías, que estoy satisfecho con los resultados de esta cumbre? ¿Cómo negarlo? Sí, estoy satisfecho, porque hemos alcanzado el fruto anhelado de un largo esfuerzo que ha salido bien, que es bueno para Europa y representa un beneficio para el conjunto de los españoles. Al margen de los debates energéticos, el Consejo Europeo también analizó la actual coyuntura económica de la Unión Europea, en la que Rajoy ha colocado a España como espejo donde mirarse. En general y en el área euro en particular, ha dado un giro de 180 grados. El que supone pasar de ser el rostro más visible del problema a convertirnos en la faz más expresiva de la solución. Unas palabras que no le han parecido adecuadas a la oposición. Cuando califica que somos el ejemplo de Europa, el contrapunto ha dicho hoy en su intervención, o aquello que dijo usted a principio de verano, de las raíces vigorosas. Pero el Consejo Europeo ha sido algo secundario, ya que la corrupción ha protagonizado el Pleno. Usted está asediado por la corrupción. No está. Pero en todo caso la gente está hasta los mismísimos, señor Rajoy, de ver cómo se lo están llevando crudo, cómo se ha dilapidado el dinero público, cómo toda una playa de desinvergüenzas se han estado enriqueciendo a costa de los demás y la gente ya no aguanta más. El ébola, bueno, mejor dicho, la corrupción puede ser el ébola de la democracia. Concretamente, el ébola es el otro tema que ha salido a debate, exigiendo responsabilidades por la mala gestión de la crisis y pidiendo la cabeza de la ministra de Sanidad. Le diré que en clave interna le pido que cese a la ministra de Sanidad. Los españoles y los profesionales de la salud a los cuales ustedes aludían en su intervención se lo agradecerán. Hágales ese favor, cesando a la ministra de Sanidad. Los españoles aún no entendemos cómo es posible que la ministra de Sanidad no haya cesado en sus funciones. Señor Rajoy, no entendemos por qué usted no la ha destituido. No lo podemos entender. Es simplemente incomprensible. Al respecto, tanto PSOE como Izquierda Unida han pedido un incremento de los fondos de ayuda para luchar contra el ébola, ya que los 500.000 euros aportados hasta el momento les parece una cifra ridícula. El Gobierno Central tomará medidas para un sector muy complicado del volumen de parados españoles. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha anunciado que en los próximos días plantearán medidas contra los parados de larga duración. El presidente Rajoy, en 2011, cuando llegó a la responsabilidad de Gobierno, se comprometió con los españoles a que iniciaríamos con reformas la salida de la crisis apoyando a los más vulnerables, que significaba apoyar especialmente a los parados y a los pensionistas. Por eso desde entonces han subido siempre las pensiones y por eso también hemos estado cerca de aquellos parados que lo más lo necesitaban, con el eh, mantenimiento del programa Prepara hasta que la tasa de paro no baje del 20%. Pero tiene usted razón, llevamos seis años... De dura crisis económica. Y hay parados que llevan mucho tiempo en el desempleo y que también tienen responsabilidades familiares. Y por eso, en julio, con los interlocutores sociales, el presidente del Gobierno se comprometió a poner en marcha un plan especial de activación. De esas personas especialmente más vulnerables que llevan más tiempo en el desempleo y que además tienen cargas familiares. Y le anuncio, señor diputado, que en los próximos días plantearemos a la sociedad española ese proyecto de los interlocutores sociales y del Gobierno de España. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora ministra. Señor Rangel. Señora ministra, hechos y no palabras. Lo que han hecho en tres años de gobierno, en los que no ha parado de crecer el número de personas en paro, ha sido. Recortar derechos, recortar prestaciones, recortar políticas activas de empleo y considerar a las personas paradas que eran poco menos que holgazanes a los que había que estimular. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha acusado a la formación Podemos de cesarismo, algo incompatible con la participación de la que, según ella, hacen gala. Díaz también ha denunciado que el partido de Pablo Iglesias le recuerda a etapas de la historia afortunadamente superadas. Mientras Pedro Sánchez se enfrentaba en el Congreso a Mariano Rajoy, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, participaba en un desayuno informativo de Europa Press. Durante este día ha asegurado apoyar al secretario general de su partido y ha recalcado que lo mejor que le puede pasar a España es que gobiernen los socialistas. Tengo cariño, lo voy a apoyar y es un momento muy difícil para mi partido. Y lo más importante, es un momento muy difícil para España y el PSOE tiene que estar a la altura de lo que España necesita y demanda. Por eso voy a ayudar a mi secretario general y deseo que le vaya bien. También ha tenido palabras para Podemos, a los que ha acusado de cesarismo. No voy a negar que estas formaciones surgen del malestar, del desencanto, del desasosiego de los ciudadanos. Y surgen de la misma manera, con las mismas bases socioculturales. Y entre ellas cada vez hay algo que se hace más visible, un cesarismo incompatible con esa gran participación de la que hacen gala. Y ha subrayado que afirmar que no se es ni de izquierdas ni de derechas es un subterfugio para quienes quieren eludir, decir la verdad. Y quien dice que no es de izquierda ni es de derecha, a mí me recuerda otras etapas de la historia, afortunadamente superadas. Y además me parece que es un subterfugio para aquellos que quieren eludir, decir la verdad. Respecto al tema de Cataluña, Díaz ha advertido a más que abandone los engaños. Y ya es hora. Y es hora que el señor Más abandone los engaños y se siente a dialogar. Y se siente a dialogar una salida que sea razonable y democrática al embrollo al que nos han conducido. Y también es hora de que el señor Rajoy asuma su, su liderazgo. La líder andaluza ha querido hablar sobre corrupción y ha destacado que los ciudadanos no confían en los políticos, que esperan hechos y que se combata el problema, cueste lo que cueste. Don Felipe y Doña Leticia reciben a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, que realiza la primera visita de Estado del reinado. Los reyes han querido estrenar estas visitas de alto nivel en las relaciones internacionales con Chile. La Guardia Civil ha detenido a un ciudadano español, además uno de los narcotraficantes más buscados, en Marín Pontevedra, donde se encontraba para hacerse cargo de 54 kilos de cocaína de un barco procedente de Colombia. La droga, naturalmente, ha sido incautada y han sido detenidas además otras ocho personas de esta organización. Los 31 ocupantes de una patera que ha sido interceptada en aguas de la isla de Alborán, entre los que figuran seis niños, han arribado al puerto de Almería pasadas las seis y media de la tarde. Allí fueron atendidos por miembros de la Cruz Roja, ya que varios de ellos presentaban síntomas de hipotermia. Los 31 ocupantes de una patera que ha sido interceptada esta tarde en aguas de la isla de Alborán, entre los que figuran seis niños, han llegado al puerto de Almería poco después de las 18.30 horas. Allí han sido atendidos por miembros de la Cruz Roja, ya que varios de ellos presentan síntomas de hipotermia. No obstante, un portavoz de la Organización Humanitaria ha indicado a Efe que todos ellos, que son de origen subsahariano, se encuentran en buen estado de salud. La embarcación fue localizada a las 14.20 horas por un avión de salvamento marítimo a 13 millas al sureste de la isla de Alborán. Olympus equipa el quirófano integrado en 3D del Hospital Quirón de Barcelona. El Hospital Quirón se convierte así en el primer centro privado español en contar desde el mes de agosto con un ejemplar de este nuevo equipamiento que permite mejorar la seguridad en los procesos y la precisión en las intervenciones quirúrgicas. Hoy de alguna manera hemos venido a presenciar todos es la ventaja de la imagen del 3D con todo lo que es la parte de la infraestructura y la ergonomía totalmente integrado dentro de un quirófano. Hasta ahora lo que habíamos conseguido era integrar para facilitar el día a día tanto de la enfermería como del cirujano especialista en cualquier tipo de terapia en el entorno de la cirugía laparoscópica que es donde nosotros somos especialistas y lo que hemos cogido es lo que todo el mundo conocemos de nuestro día a día del consumo que es la parte del 3D lo más avanzado en imagen. En un momento determinado todas las compañías empezamos a pensar que el por qué no poner todo esto dentro de un quirófano para realmente sacar el máximo de las ventajas que ofrecen de calidad y de seguridad. Y entonces en un entorno vestido de quirófano integrado, pues realmente se ofrece mucha más seguridad para el paciente. Y el grupo Olympus, digamos, que saca la última versión más segura, incluyendo y la más cómoda para, para el cirujano, hace dos años y medio. Lo que aquí realmente presentamos es la combinación de la imagen 3D la más puntera en el mercado junto con el quirófano integrado, que hace que la comodidad de la enfermería todavía redunde más en la seguridad del paciente. Yo creo que cualquier intervención difícil debe realizarse en 3D, porque la tecnología está. Y entonces digo esto, digo, y si la intervención difícil se tiene que hacer en 3D, la fácil la vas a facilitar más, con lo cual también creo que debería hacerse en 3D. Yo tuve una relación muy buena eh profesional con el presidente, el que ahora es presidente de Olympus en su momento era jefe de ingenieros y él se comprometió conmigo. El compromiso de un japonés es un compromiso que es real. Y entonces este hombre puso por primera vez en Barcelona el primer prototipo y finalmente pues eh hablando con lo que es dirección de Olympus y de España, y hablando de lo que es la dirección de médica de Quirón-Barcelona, pues llegamos al acuerdo de que es fundamental el tener este tipo de tecnología con nosotros. El Hospital Quirón uh, siempre ha estado a, a, la, a la vanguardia de todos los avances tecnológicos y de alguna manera el incorporar nuevas tecnologías forma parte de la cultura propia de la organización y por tanto el disponer de este nuevo avance, de el 3D en cirugía mínimamente invasiva, supone un nuevo valor en el acto asistencial quirúrgico que queremos dar a nuestros pacientes. Medicina, óptica y optometría y ciencias actuariales y financieras son las carreras mejor representadas en España para conseguir un empleo, según se desprende del estudio Inserción Laboral de los Estudiantes Universitarios elaborado por el Ministerio de Educación en colaboración con los consejos sociales de las universidades españolas. Eh, lo que pretendemos con esto es, por una parte, que los estudiantes eh, tengan un conocimiento muy preciso del nivel de empleabilidad de las distintas titulaciones en las distintas universidades, para que, si así lo consideran necesario, lo tengan en cuenta a la hora de elegir los estudios que quieren cursar, pero también para que los gestores universitarios y las administraciones educativas tengan en cuenta estos resultados a la hora de tomar decisiones, como se decía antes, por ejemplo, sobre el tipo de titulaciones que ofertar o la necesidad de introducir un elemento de racionalización en el ámbito universitario. No terminaron los estudios. No sé si han hecho algún tipo de comparativa de cómo han quedado después en el mercado laboral respecto a estos otros que sí tienen titulaciones. Eh, la tasa de afiliación, el primer año después eh, de haber terminado sus estudios, que recuerdo que son es la cohorte que terminó sus estudios en el curso académico 2009-2010 y, por lo tanto, un año después de haber terminado, en marzo del 2011, el 43,4% estaba afiliado. Y a los cuatro años, en, el dos, en marzo del 2014, el 64,4% estaban afiliados. Aquí, en los extremos, eh, por encima del 70% de afiliación en el cuarto año, tenemos eh, titulaciones como informática, matemáticas y estadística, salud e ingeniería y profesiones afines. Y en el otro extremo, por debajo del 50% de afiliación, a los cuatro años de finalizar los estudios, tenemos humanidades, eh, derecho y artes. El Museo Reina Sofía ha presentado la exposición Un saber realmente útil, en la que a través de obras de pintura, fotografía, vídeo, murales e instalaciones de una treintena de artistas, se propone reflexionar sobre los nuevos modos de aprendizaje y de enseñanza. Reflexionar sobre los nuevos modos de aprendizaje y enseñanza. Este es el punto de partida de un saber realmente útil, una exposición del Museo Reina Sofía que, a través de pintura, fotografía, vídeo, murales e instalaciones de una treintena de artistas, busca repensar las formas de organización política y social. La noción de saber realmente útil se acuñó a principios del siglo XIX por las organizaciones obreras del Reino Unido para oponerse a la educación orientada a la producción, explica el director del museo Manuel Borja Villel un saber que se escapa de la razón utilitaria, un saber que se escapa de aquello que es aplicable meramente a, nuestras, a las funciones que nos han sido asignadas y que es un saber que nos permite la autoformación, nos permite trabajar en colaboración con los demás, nos permite generar comunidades que sean comunidades, como decía, de conocimientos y de efectos. La muestra, comisariada por el colectivo What, How and For Whom, investiga el papel del conocimiento a lo largo de la historia reciente, en especial el relacionado con las sociedades de la información. Ana Devic, una de las comisarias, expone el objetivo de la muestra. Lo que esta exposición realmente reivindica es que deberíamos preservar la idea de un conocimiento accesible, accesible para todo el mundo desde el uso de la tecnología sin intereses corporativos en prototipo para un satélite no funcional de trevor paglen hasta las cerámicas didácticas de armor ceramicar para prevenir el sida pasando por la memoria de la historia colonial de Brooke andrew o la representación de la discriminación de los pueblos indígenas de lima por parte de primitivo ebanán poma son algunas de las propuestas de esta exposición que se centra en la relación del artista y el cambio social así como en el derecho del arte a ser inútil un abanico de estrategias con las que los artistas desafían las opiniones hegemónicas sobre el género, el arte y la historia. Treinta niños de entre siete bueno, y no tan niños, entre siete y dieciocho años, procedentes de once países diferentes, han podido compartir un rato con su ídolo Leo Messi. Todos ellos sufren enfermedades graves y han ido a Barcelona para conocer al crack argentino. Le esperaban ansiosos ensayando el saludo y dejando sus dedicatorias para el astro del balón. Su sueño era conocer a Leo Messi y lo han conseguido. 30 niños de entre 7 y 18 años procedentes de 11 países diferentes han podido compartir un rato con su ídolo en la ciudad deportiva. Todos ellos sufren enfermedades graves y han ido a Barcelona para conocer al crack argentino de la mano de la Fundación Leo Messi, la Fundación Fútbol Club Barcelona, con la colaboración de Make a Wish Spain y la Fundación Alma. En el campo número 9 esperaban a Messi los 30 niños procedentes de diferentes países. Para ellos, esta visita supone una importante dosis de fuerza y alegría, imprescindible para seguir luchando contra sus enfermedades. El argentino ha sido recibido con fuertes abrazos y después de hacerse fotografías con ellos y firmar autógrafos, se ha convertido en espectador de excepción de un partidillo de fútbol protagonizado por los jóvenes. Los visitantes han entregado a Leo un mapa mundi donde se indican sus procedencias y con dedicatorias de cada uno de ellos. Por su parte, Messi ha regalado a los niños un lote de merchandising del Fútbol Club Barcelona que todos se han apresurado a abrir rápidamente. Señoras y señores, hasta aquí nuestro tiempo de información. Gracias por haber compartido el suyo de esta tarde-noche con nosotros. Continúan disfrutando de la programación de 12 Televisión. Nos volvemos a ver mañana a la misma hora. Buenas noches.